Y estamos listos aquí ya en mi parque, en A la Carta, con la cocina listísima para preparar el almuerzo del día de hoy. Espero que ustedes también tengan muy claro qué van a hacer de almuerzo. Y si no tienen claro, pues acá les tenemos una idea deliciosa, fácil. Tengo una invitada que me encanta porque es de las redes sociales. Susana, bienvenida. Hola, mucho gusto. Encantada de estar por acá. Hoy vamos a hacer un sándwich súper, súper rico. Un sándwich que aprendí a hacer hace demasiado tiempo. Un sándwich que toda la vida me han preparado en mi casa y que, digamos, lo aprendí a hacer, es súper fácil. Y hoy pues lo quiero como compartir con ustedes también. Y recetas de sándwich tenemos muchas, pero esta tiene el toque secreto de la familia de Susana. Susana, como les decía, es una foodie, que más adelante nos va a explicar qué es eso de foodie, que está como muy de moda en las redes sociales. Sí. Entonces, mientras eso, vamos a ver los ingredientes que necesitamos para que le tomen pantallazo, para que compren los ingredientes y estemos pues ahí como bien pendientes con eso. Vamos a necesitar entonces para este sándwich gratinado de pollo, pollo desmechado, jamón, queso mozzarella, queso parmesano, crema de leche, sal, ajo, ajo en polvo y pan tajado. Okay. Vemos entonces que los ingredientes son como muy comunes, no hay nada extraño. Sí, todo súper normal. Si algo le falta, yo creo que lo puede ajustar en la tienda de la esquina. O le pueden cambiar lo que no les guste por otra otro cosa. Ingrediente más chévere. Sí, como con los condimentos, los pueden cambiar en cualquier momento, no hay problema. Listo, Susi. Ahí tenemos entonces nuestras sartenes bien precalentadas y tú me dices con qué vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar como acá tenemos el pollo. Este pollito yo veo que ya está listo, desmechado. Lo trajimos desmechado ya listo. ¿De pronto tenés algún truco para hacer pues como el pollito ahí, echarle alguna especia que te guste? La verdad solamente está cocinadito con sal. Está hervidito. Sí, está cocinadito con sal y ya, y desmechadito. Entonces ya como la magia la vamos a hacer acá como en lo que vamos a hacer. Listo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner la crema de leche que es con la que vamos a hacer la salsa. Y la vamos a poner aquí en este... Bueno, está bien caliente. Bueno. Vamos con la crema de leche que es para hacer la salsa. Vemos entonces que ahí echaste dos bolsitas de esas pequeñitas de crema de leche. Y acá le vamos a poner un poquito de orégano. En este caso es el que estamos reemplazando por el ajo en polvo. Listo. Listo. Entonces puede ser orégano, laurel, ajo en polvo. Como la especia que más les guste. Cualquier cosita que nos saborice esa crema de leche. Entonces listo, vamos a mezclar muy bien esto como hasta que se nos forme una mezclita un poquito más espesa. Y acá vamos a poner lo que es el pollo. Listo. Vamos a coger la pincita y vamos a poner el pollo. Y a este pollito le vamos a poner un poquitico de esa salsita como para humedecerlo. Como para que se hidrate, porque casi siempre usamos pechuga y la pechuga es muy seca. Exactamente. Entonces, pero tranquilamente podemos utilizar otro corte de pollo que tengamos en la casa, de pronto, no sé, muslitos. Sí, también pueden utilizar contramuslos, pues hay muchas otras que digamos que también como que se pueden usar. Entonces, listo, ya acá tenemos como, digamos que el pollo ¿será listo. ¿Será que le bajamos a esto, Susi? Sí, la podemos yo creo que apagar ya. Sí. Sí. Listo, apaguémosle, hijo de madre, se nos salió, listo. Sí. Listo, acá ya tenemos la salsa lista y tenemos también el pollo listo. Y Susi prometió que eso iba a estar así y vea que sí. Sí, esto no se demora nada. Entonces ya yo creo que ya nos podemos pasar para este ladito, que vamos ya como a armar lo que vamos a hacer. Dale, yo por acá te pongo entonces cuidado del pollo. Voy a pasar yo creo eso, yo creo, Susi, que las podemos bajar. Voy a apagar acá. Acá voy a poner porque la salsa crema y de leche está que se sale. Sí. Listo. Está muy caliente, ok. Entonces, para eso vamos a utilizar un pan artesanal, pues el que ustedes prefieran. Y lo que vamos a hacer es armarlo en este moldecito. Entonces, vamos a poner acá las dos tajaditas de pan. Pues nada de otro mundo. Le vamos a poner a cada uno un poquito de salsita. Porque la idea es que quede como un poquito húmedo, como quien dice. ¿Sí? Sí. Entonces aquí ya vienen lo que es las tajaditas de queso y de jamón. Estamos utilizando queso mozzarella. Ponerle a una tajadita de queso. Yo esto lo visualizo mucho, Susi, como para esos desayunos tipo brunch que ahora se están usando mucho o para un algo con las amigas que también... Es muy rico y uno a veces como que se pone a pensar mucho
qué puedo preparar y me gusta pues como esa alternativa porque está fácil, no sale muy costoso. Sí, la verdad es que es muy económico y es súper fácil de hacer porque es demasiado, demasiado rápido. Por aquí tenemos la pincita. Ay, muchísimas gracias. Bueno, entonces acá le vamos a poner ya lo que es el pollito, que nos debe quedar como bien un mojadito para que quede bien bueno. Porque la idea es como que cuando lo llevemos al horno siga como manteniendo esa humedad, porque el horno obviamente lo reseca un poco, le chupa como la... Sí, súper rico. Es bueno. Aquí venimos ya con la otra capita de pan. Y aquí viene otra tajadita de queso mozzarella. Encimita. Y aquí le ponemos ya lo que es un poco de queso como parmesano. ¡Ay, delicioso! Pues bueno, lo ponemos que le quede bien untadito. Pues nada, como así exótico. Y esto se va a la... al air fryer. Y me gusta esa alternativa porque mucha gente en la casa no cuenta con el horno. Pero eso. Ya se ha popularizado mucho el uso de estos elementos como la freidora de aire. Entonces es bueno aprender a hacer varias recetas y no solamente pues sí, como a calentar la carne, que más o menos eso es lo que hace mucha gente. No, y la freidora de aire se ha vuelto pues como una herramienta súper práctica, que digamos que todo el mundo, si la tiene en la casa, le facilita la vida un montón. Listo, ¿qué tiempo y qué temperatura bueno, le ponemos, Susi? Entonces lo vamos a llevar, lo ideal es que sea como a 180 grados, unos 5 o 10 minuticos más o menos, entonces lo vamos a meter. Y ese, como esa temperatura ya la teníamos puesta, la freidora ya estaba puesta a precalentar, entonces... Listo, entonces esperamos y mientras tanto vos nos vas contando qué es eso de foodie. Ah, bueno, les voy a contar un poco del tema de foodie. Los foodies somos como las personas que vamos a los restaurantes y hacemos como recomendaciones del lugar. O sea, decimos como en sí toda la información del lugar, dónde se encuentra ubicado, cómo pueden llegar... qué platos sirven, qué tipo de comida, qué horario tienen, cuál es el rango más o menos entre precios, si van desde, si, o sea, si son económicos, si es un restaurante costoso, más o menos, o sea, que la gente tenga la idea de lo que quiere para que cuando busquen sepan a dónde ir. Entonces, si el perfil de uno, digamos que el perfil de un foodie se vuelve como una especie de directorio, donde yo voy a ese perfil de ese foodie cuando yo quiero comer algo rico y no sé qué, entonces entro. Digamos que como igual todas las portadas están bien especificadas si son hamburguesas, si son otro tipo de comida, entonces la gente en sí sí es como un directorio. Bueno, y una pregunta recurrente que aparece cuando la gente va a las redes sociales y busca este tipo de recomendaciones que hacen los foodies es, ¿eso es natural, es orgánico? O sea, ¿tú genuinamente vas al restaurante y dices, esto me gustó? ¿O tienes de pronto ahí la suspicacia de decir esto me gustó y no me gustó tanto? Bueno, realmente los gustos por la comida son muy, muy, muy relativos y eso es algo que la gente debe entender, que lo que por decir me gusta a mí no necesariamente te tiene que gustar a ti. Y es lo mismo, o sea, pasa con cualquier tipo de alimento, o sea, puede ser mondongo, puede ser frijoles, puede ser lo que sea. Hay gente que le gusta y hay otra gente que no le gusta. Entonces yo digo que eso va más como en la parte visual. Uno... viendo la imagen de la comida, uno sabe más o menos si le puede gustar o no le puede gustar. Pero también se sorprende, ¿cierto? Porque sí, hay cosas que no tienen cara de ser buenas y uno se lleva la sorpresa de que sí. Sí, pero en mi caso, la mayoría de veces sí me gusta porque, digamos que ser foodie me ha abierto como la oportunidad a probar muchas cosas que yo no había probado antes. Porque digamos que si yo trabajo y solamente como lo que a mí me gusta, yo siempre me voy a ir como por lo mismo, por las mismas opciones. Entonces, ser foodie me ha permitido a mí probar muchas cosas que yo en la vida iría como yo no compraría eso. Pero entonces llego a un restaurante y el restaurante me dice, mira, vamos a sacar este plato. Y me sacan un plato con comida de mar que yo jamás en la vida he probado. Y entonces uno como con la expectativa, pues, mar, eso sí estará bueno o no. Y lo prueba y uno se sorprende porque hay muchas cosas muy ricas y hay otras cosas que obviamente no. Por decir, a mí lo personal, lo que no me gusta, simplemente omito mostrarlo en el video y me enfoco en lo que sí me gustó. Ya. Pero es muy chévere eso, Susi, porque tampoco se trata de hacerle daño a las marcas, porque como bien lo dijiste, puede que
tú no tengas una buena experiencia con un plato porque no llegó a la temperatura que esperabas o no es de tu gusto precisamente ese tipo de comida, pero no se trata de destacar lo mal que te fue, sino de destacar todo lo chévere que encontraste en el lugar. Exactamente. Recordanos tus redes sociales para que todos ahí, mientras que está nuestro sanduchito, vayan y miren eso que vos haces. Bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar como Susana Arroyave, Susana raya baja Arroyave y ya. Listo, yo creo que ya nos pitó, ¿cierto? Sí. Y bueno, acá tenemos el resultado ya, vamos a sacarlo. Pero mira que de verdad, o sea, así rapidito, en vivo, acá no tenemos como otra alternativa hecha pues en casa ni nada, sino que trajimos esto. Muchas gracias. Para hacerlo en vivo y miren lo fácil que resultó siendo este sanduchito. De pronto veamos de nuevo los ingredientes que necesitamos por si de pronto alguien llega hasta este momento a nuestra emisión. Ahí en pantalla los estamos viendo: pollo desmechado, jamón, queso mozzarella, queso parmesano, crema de leche, sal, ajo en polvo y pan tajado. Ahí tienen los ingredientes. Si usted no le ha tomado fotico, vea, tómele foto y tenga esta receta, como les digo. Puede ser para hoy en el almuerzo, que está muy fácil, ya finalizando quincena, que en la nevera no hay como muchas cosas. Esto como almuerzo, perfecto. O para que lo tengan como alternativa para alguna invitación este fin de semana, para lo que sea. Susi, muchísimas gracias por esta receta tan deliciosa. Con mucho gusto, gracias a ustedes por la Recordanos de nuevo tus redes sociales para que todos vayan a seguirte. Ah, bueno, en Instagram me pueden encontrar como Susana Arroyave y al igual en TikTok. Susana Arroyave, mejor dicho, en todas mis redes sociales y en todas comparto lo que son mini blogs, recetas y también recomendaciones de lugares para ir a conocer. Y de nuevo, si ustedes tienen también como Susi una receta, llámenos, escríbanos al correo de Mi Parque y vengan acá a compartir con todos estas recetas que yo sé que a todos nos abren el panorama, nos ayudan a incentivar esa creatividad en la cocina que muchas veces hace falta. Los dejo entonces con esta receta tan deliciosa, pero no se vayan porque viene una nota importante sobre las razas potencialmente peligrosas de los perros, que ya sabemos que todos tenemos perros, abundan los perros, las familias ahora se componen por personas y muchos animales, pero hay que tener cuidado con el manejo de estas razas. Soy David Castaño, soy entrenador canino, especialista en comportamiento y conducta. Naturalmente llamado pues cometología. Vamos a hablar algo chévere, que es sobre el estigma que tenemos sobre las razas potencialmente peligrosas. Para mí no hay una raza potencialmente peligrosa. Para mí lo que realmente hay es un dueño potencialmente peligroso, ¿cierto? Porque es él el que me modifica la conducta del perro por lo que no hace o por lo que hace. Las razas potencialmente peligrosas, hablamos supuestamente del pitbull, del rottweiler, del presa canaria. No, son perros poderosos, que sin importar la raza, porque es que hablamos de que el pitbull es malo. El pitbull es una de las razas que mejor cuidan niños. Está el rottweiler y el doberman, que les dicen perros niñeros. ¿Por qué será? Claro, si yo cojo un perro que es poderoso y le saco la rabia, pues ese man va a actuar. De hecho, muchos perros pequeños desatan la ira en perros grandes. Entonces aquí no hay razas potencialmente peligrosas, hay razas poderosas que tienen un cuidado específico. O sea, tenemos que saber cómo manejar un Doberman y cómo vamos a manejar un Pinscher, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto, quitémonos por favor ese estigma de esas razas. O sea, sin importar la raza, tenemos que hacer las cosas muy adecuadas, muy bien, para que el perro no se me vuelva agresivo. Por ejemplo, vamos a ver esta princesa. Yo la pongo acá, yo le digo a ella, Chiqui, Lenny, stay, ahí, sit, stay. Entonces miren, yo podría generar que esto es una agresividad. Cuando yo la cojo a ella y le hago acá, ahí, stay, arriba, ahí, sit,
Step. Step. Chiqui. Ahí. Entonces, aquí podemos identificar, no es que la perra es agresiva, no. Ella simplemente le estoy dando una orden de que me hable, de que juegue. Entonces, a veces podemos malinterpretar una agresión de un perro con no, porque es que nosotros nos comunicamos de mil maneras. Ellos se comunican especialmente por el ladrido. ¿Cómo identificamos nosotros que nuestro cachorro va a ser agresivo? Ahí no podemos decir ciertas cosas. No podemos decir que el perro se va a volver agresivo cuando es un bebé, porque ahí no hay nunca una agresividad, ¿cierto? Ahí ya lo que tenemos que empezar a identificar nosotros es qué vamos a hacer nosotros con el perro para que no se vuelva agresivo. Porque muchas personas nos consultan y nos dicen, un perro de 2 o 3 meses que está cogiéndonos la pierna o que nos coge las manos. No, simplemente es porque él está investigando, él quiere saber a qué sabe esto, ¿cierto? Pero ya ha pasado cierto tiempo, si el perro tuvo algún trauma psicológico, físico, que lo maltratamos, primero el perro muestra miedo, ¿cierto? Entonces, cuando el perro ya presenta ese miedo, ya, ¿qué es lo único que le queda a él cuando se siente encerrado o atacado? Morder, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando se genera ese trauma. Entonces el perro ya empieza a mostrar ese rasgo de guardar cola. Primero, se tira hacia atrás o se retrae. Entonces yo ya digo, bueno, el perro me está advirtiendo de algo. Y cuando yo ya invado, digamos, ese espacio de él, él me va a mostrar diente, ¿cierto? Entonces, cuando el perro primero empieza a mostrar diente, es que me está mostrando cierto comportamiento agresivo. Y ya, pero estamos hablando de un perro que ya pasa sobre los 5 o 6 meses, que ya sí me empieza a mostrar ese rasgo. Para mayor información, nos encuentran en Instagram como Entrenamiento Canino y en nuestra página web nos encuentran como entrenamientocanino.com.co. Me encanta todo lo que tiene que ver con mascotas, con esas personas que están en nuestro hogar y, por supuesto, en nuestro corazón. Qué buena nota las que salen aquí en mi parque. Pero ojo, pues, para los emprendedores, yo sé que lo más difícil de emprender es organizar ese plan financiero, saber con cuánto capital empiezo, cuáles son esos gastos hormigas, en qué momento debo reinvertir. Y es por eso que aquí les tenemos, mejor dicho, a la propia. Es una ingeniera financiera súper tesa que les va a dar esos tipsitos y les va a ayudar a planificar para que de verdad cuando decidan emprender lo puedan hacer con todo el éxito del mundo. Nati, bienvenida a mi parque. Qué rico que estás acá. Nosotros somos abanderados de los emprendimientos. De hecho, tenemos una sección que se llama Hechos Medellín, traemos a todos los emprendedores, entonces nos parece súper importante pues, que ellos puedan tener esos tipsitos, esos datos, esas herramientas para que de verdad tengan éxito. Muchas gracias. Nati, cuando hablamos de ingeniería financiera, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿eso mezcla con contaduría? ¿Eso mezcla con qué? Como para que las personas vayan entendiendo un poquito cómo lo vamos poniendo más que todo en práctica. Porque sé que desde la teoría pues no enredamos, pero más bien, ¿como eso para qué me sirve? Primero, pues ahí está principalmente la diferencia. La ingeniería financiera es una, digamos, una parte del área de los números enfocados en el dinero que va más enfocada en el futuro, ¿cierto? Okay. Ahí difiere de la contaduría, porque los contadores tienen un propósito y es compilar toda la información que ya pasó, ¿cierto? Okay. Entonces, hay como un punto en donde se acaba la labor del contador y ahí tiene que empezar a trabajar el financiero, ¿cierto? Y es a proyectar. Cuando yo trabajo con los empresarios y con los emprendedores, siempre hay que hacerles esa claridad. El financiero nunca va a reemplazar al contador, pero tampoco el contador va a reemplazar al financiero. Salvo que el contador también haya estudiado otras cosas que le permitan complementarse y llegar un poquito más allá, ¿cierto? Así como decimos, entonces, zapatero a tu zapato. Exacto. No somos competencia, tenemos que trabajar en conjunto porque, de hecho, de la buena gestión que haya y de la buena comunicación que haya entre estas dos áreas, depende pues como el resultado también muy positivo. Muy bien. ¿Y cómo hacemos, que ahí sí me meto en el lado de los emprendedores, cuando el emprendedor es el contador, es el financiero, es el que hace de todo? Porque sabemos, y digamos trayéndolo a la realidad, muchas veces esos emprendedores son desde el que compra los insumos hasta el que va y hace el domicilio de entrega final con ese cliente, ¿cierto?
Refiriéndome esto a que finalmente pues es necesario contar con el acompañamiento de profesionales. Obviamente usted no las tiene que saber todas, es que nadie nació aprendido y finalmente los ingenieros financieros, los contadores, los administradores, pues todos empezaron por algo y es estudiar. Así es. Pero si yo no tengo el tiempo para estudiar, ¿cómo busco yo a esa persona que me diga, yo sé de ese tipo de cosas? Y no simplemente como que lo ponen todos en la... ¿Cómo es? En la visión, misión, visión, toda la plataforma estratégica que uno hace, que es muy bacana, pero todo el mundo, a 2030 ser la mejor empresa de no sé qué, muy chévere, pero ¿usted qué está haciendo para que eso realmente ocurra? Claro. Y ahí es donde entran ustedes. Claro, mira, cuando uno trabaja con emprendedores, entendamos pues que los emprendedores, tal como mencionas, al principio se deben ocupar de absolutamente todo, de comprar, organizar, producir, vender, llevar las cuentas, barrer y trapear, básicamente. Ahí es donde primero tienen que ser muy organizados, ¿cierto? Okay. O sea, digamos que la premisa en ese punto es que sean súper organizados para que no empiecen a descuidar, por lo menos, lo que tiene que ver con la plata. Eso es como el factor más importante. Y hoy en día hay una ventaja muy grande que tienen los emprendedores y es que hay muchísima información disponible. Claramente, también todo ese volumen de información a veces genera como... pues pucha, uno tiene que estar pendiente de mil cosas para que todo funcione. Yo creo que también uno tiene que tener la capacidad de decantar un poquito la información, pero sí lo más importante es tener claridad acerca de cómo va a manejar los números del negocio, ¿sí? Bien. Eso es lo más importante. Y ahí entonces es donde yo empiezo como a darle los tips. Sepa muy bien cómo lo va a manejar, o sea, tenga un plancito. Si usted no sabe manejar Excel, hágalo en un cuaderno, a la antigua, ¿cierto? Pero tenga algo de qué pegarse. Uno siempre tiene que tratar de tener algo como que le sirva de norte, ¿cierto? Si empezás un negocio del tipo que sea, sin tener un plan, sin tener como una perspectiva de hacia dónde querés llegar, vas a empezar a dar tumbos y finalmente se te puede distorsionar la idea del negocio que tenías inicialmente. Eso en principio. Y en segundo lugar, siempre procura pensar que ese negocio es como, hace de cuenta, un bebé. Va a empezar a vivir como una persona independiente, como un ente independiente, y por lo tanto, todo lo que hagas por esa persona, luego va a llevarlo a que sea un adulto. Entonces, tenés que tratar de independizarte. Tu plata es tu plata, si bien sale del negocio, ¿cierto? Pero tenés que tratar de separar los dineros, en este caso, que salen del emprendimiento. Que ahí es donde dicen también como que el emprendedor se ponga su propio sueldo. Exacto. O sus cositas eso, por aparte. Sí. Eso suena como trillado. O sea, y literal, cada que uno da una charla, cada que uno está como en esos espacios de socialización con los emprendedores, eso suena como todo el mundo dice lo mismo. Pues, pero es que si todo el mundo dice lo mismo, es porque la gente aún no lo hace, ¿cierto? Y el no hacerlo nos lleva precisamente a empezar a tener ese tipo de situaciones en donde no tenemos claro, primero, cuánto se está ganando el negocio. Porque entonces, si yo todo lo que se gana en el negocio, pues empiezo a revolverlo entre lo que necesito para reponer materiales o para seguir prestando el servicio, pero también para mercar en mi casa, para la gasolina del carro, para la guardería y no sé qué, hay un montón de cosas, pues nos termina convirtiendo en un sancocho de cosas en donde finalmente no vamos a saber realmente el negocio que está generando. ¿Sí? Entonces ese es como el primer consejo, separar como la platica y decantarse mucho a ir haciendo las cosas como gradualmente. Si uno necesita una misión, una visión, una estrategia, un plan de negocio, necesita el plan financiero, tener un software, gestión de inventarios, existen miles de cosas que uno tiene que hacer, pero pues vaya por partes y ocúpese de lo que usted crea que es lo más importante, que para mí, pues, si no es porque sea en lo que yo trabaje, pues para mí la plata es lo más importante en las empresas. Sí, es lo que yo más creo, Aleja, absolutamente. Y yo creo, Aleja, que también es lo que vos decís, pues no todo va a manejar lo mismo. Yo, por ejemplo, que, no sé, tengo una venta de helados, pues tener un software de inventarios, pues por quizás cuando no ya tenga necesario. Una bodega gigante de helados, pero en el momento quizás no Exacto. lo necesito. Pero vos que has sido emprendedora, ¿con qué te has encontrado, Ale? Que para mí, el plan financiero es realmente lo más importante y tengo amigas que me dicen, yo no me voy a meter en un negocio o en un emprendimiento sin que hagamos un plan. Entonces yo antes les decía, pues pero ¿cómo así? ¿Por qué? Entonces decía, porque Aleja, hay que saber cuánto tenemos, cuánto se gasta el registro de marca, cuánto se gastan los productos y finalmente en qué momento pues de mi emprendimiento, del desarrollo, pues tengo que invertir cierto dinero en otras cosas. Aparte de eso, lo que decías al principio es súper importante. A veces somos los toderos, lo que decía Cris. Listo, soy la mensajera, no me pongo un sueldo. Entonces, por decirte algo, vendo un producto y creo que me estoy ganando X plata,
porque ahí incluí lo que cuesta, por ejemplo, el domicilio. Claro. Y gasolina. A la hora de que ya no tengo el tiempo, ya no tengo tiempo de ir a llevar los domicilios, porque listo, antes era la mensajera, ya no puedo porque tengo muchísimos pedidos, voy a sacar los 15 mil pesos que me cuesta el domicilio, soy como, ah, entonces ya no me estoy ganando 20 mil, sino que me estoy ganando 5 mil. Entonces, claro. Todo ese tipo y exactamente, ahí es donde nos damos cuenta como de esas situaciones que no, digamos que no abordamos apropiadamente desde el principio, ¿cierto? Como uno dice, es que es mi negocio. Además, cuando uno les dice a los emprendedores que hay que ponerse un salario, todos son como, pero pues, ¿cómo así? Y entonces yo lo que les digo es, mire, si usted le está dedicando todo su tiempo, todo su esfuerzo, pues si además usted necesita comer, necesita transportarse, tiene familia o alguna cosa, usted necesita un salario. Y así sabe lo que saca, no que se saca prestado, como lo que decías, voy a pagar el jardín de la niña con esto, no, es que tu salario está, entonces te alcanza. Pero adicionalmente, pues también hay que ser sensatos, es muy importante que se defina un salario, pero en concordancia con la forma que tenga el negocio. Yo no sí, 5 millones ahí, yo no, pues. ¿Usted yo no para puedo... qué puso alarma? ¿Pastilla? Ajá. ¿Está enfermo? ¿A quién tiene que llamar? No, esa fue para otro momento de la vida y se me olvidó quitarla, entonces. Que uno no puede pretender que desde el inicio el emprendimiento te enriquezca. Eso es un principio de realidad. El negocio puede ser muy bueno, puede generar muy buenos resultados, pero también hay que ser cautos, ¿sí? Y dejar también la posibilidad de ahorrar y de tener un capital que te sirva para reinvertir, porque entonces mañana quieres comprar otra máquina, o quieres comprar un carro para hacer la distribución, o quieres hacer algún otro tipo de inversión, entonces que no tengas que pensar que necesitas endeudarte, sino que ya tienes ahí un ahorrito, un capital guardado. Pero entonces nuestros pensamientos como ciudadanos y como personas son muy cortoplacistas y todo no lo queremos consumir inmediatamente, y esa sensación de estamos logrando el éxito con nuestra empresa es lo que nos lleva pues como a empezar a derrochar. Entonces nada, venga, seamos juiciosos, pongámonos un salario, pero también respetemos ese salario. Si estamos ahorrando y estamos ganando plática, eso significa que el negocio va muy bien, entonces veámoslo de esa manera, no todo no lo tenemos que gastar. Nati, y hablando de esos principios de realidad también, ¿en qué punto digo yo? Porque pues queremos que a todos les vaya muy bien y esperamos que todos tengan casos de éxito, pero también está la otra parte, en donde definitivamente o por un tema de proceso o por un tema de que yo no tengo el conocimiento, no sé, finalmente tengo que cerrar. O sea, cuando llego a ese punto en donde lucho y estoy reinvierta, gastándome ahí sí la platica de mi bolsillo, la de la comida, la de no sé qué, pero yo le sigo luchando, ¿hasta qué momento tengo que yo decir también, no, venga, me desprendo de este sueño, por este lado no fue, no tenerle como ese miedo al fracaso y más bien, en vez de seguir reinvirtiendo en eso, busquemos otro lado para invertir? Esa es una decisión bien difícil, ¿cierto? Porque también es muy emocional. Yo lo que siempre pienso es, uno tiene que tratar de encontrar hasta la última opción, hasta la última alternativa. En ese momento yo creo que es importante que uno se asesore bien, pues, y que tal vez con una perspectiva diferente, una persona ajena, trate de darte un consejo, una solución, algún plan de acción que se pueda hacer en ese momento. ¿Por qué? Pues finalmente, si el negocio no se está sosteniendo de manera autónoma y vos como dueño estás meta y meta plata, además desacomodándote personalmente en tus finanzas, ahí ya entonces sí hay que tomar decisiones, ¿sí? Yo creo que es importante tratar como de encontrar salidas. Y no llegar hasta allá. Exacto. O sea, no esperar llegar allá. Exacto, no hasta que ya tengas el agua al cuello y que no tengas la posibilidad de hacer nada. No, yo creo que si uno tiene el plan y uno va haciendo un registro juicioso de la información y uno sabe cómo está su negocio, es que uno no tiene que ser ingeniero financiero para saber si el negocio va bien. Y yo creo que es también una cuestión un poquito de sensatez. Venga, yo llevo un Excelito básico. Mis cuentas están organizadas, yo sé cómo están las cosas, yo puedo empezar a intuir cuando la situación no está muy bien y empezar a mirar qué hago, si me asesoro con alguien o si busco alguna alternativa o si, bueno, no sé, qué puedo hacer. Pero no esperar hasta que yo ya vea que no hay nada que hacer para intentar resolver. Nati, pero vos entras, digamos, desde el inicio en ocasiones, pero si un televidente nos está viendo, ya tiene su emprendimiento, nunca ha hecho como un plan financiero y se está viendo de pronto o muy bien o muy quedado, vos intervenís y le das como esa reestructuración al negocio, le identificas cuáles son los gastos hormiga y digamos que lo ayudas a tomar esa decisión que suena muy horrible, pero pues que al final muchos tienen que tomar, y es, bueno, va bien, siga por aquí, reestructuremos esto o definitivamente esto no va a funcionar. Sí, pues digamos que lo que uno procura
cuando a mi empresa llegan ese tipo de casos es, venga, revisemos muy bien toda la información que hay. Revisemos qué datos tiene, qué ventas has hecho, cómo están tus costos, cómo están tus gastos. Finalmente, lo que uno tiene que hacer es tratar de encontrar ahí mismo internamente qué es lo que hay y tratar de entender si en esa misma forma de trabajo hay algo que hacer, pues como okay. Si hay salvación. Yo afortunadamente no he tenido ningún caso en el que yo les diga como no, apague y vámonos, pues porque pues además siempre eso es súper doloroso. Sí, yo siempre pienso, y además yo soy súper optimista, siempre habrá algo que hacer, pensemos y seamos creativos. Entonces, pero claro, entonces lo que uno hace, y cuando llega un cliente a mi empresa con una situación así, entonces venga, vamos a hacer un plan desde el principio, así ya llevas funcionando un montón de tiempo, pero vamos a empezar como debimos haber empezado en el momento cero. Hagamos ese plancito, revisemos cómo estamos costeando los productos, hagamos ese presupuesto, organicemos todo lo que es la plata, separemos lo de las personas, lo del negocio, a ver si empezamos a darle una cara diferente. Nati, hablando de presupuesto, hacer un plan financiero es, o sea, es costosísimo, se tiene uno que programar muchísimo para poderlo hacer, o realmente costo-beneficio, pues es mucho más el beneficio que te trae hacerlo, claro, desde el inicio, hacerlo bien, claro, y no cuando... Exacto, y yo lo veo como una inversión, ¿cierto? Hacer ese tipo de ejercicios cuando uno está empezando no es un gasto. Es una inversión porque te va a dar la tranquilidad de que vas a empezar a trabajar con unas bases y no vas a ir como un barquito de papel en un charquito y para donde te lleve el viento, y si dejo de ventear te quedaste quieto. Vamos a tratar de que ese plan te dé muchos indicios de cómo te vas a mover y tengas como claridad, ¿cierto? Simplemente tener claridad. Eso es como lo más importante. Entonces no es un gasto, es una inversión. Mucha gente dice, ay, pero es que pagar por esto, yo lo puedo hacer, listo, entonces hágale. Pues realmente es una cuestión de iniciativa. Uh-huh. Yo quiero que mi negocio desde el principio vaya bien, hagamos el plancito, como sea, pero hágale. Nati, redes sociales, en este momento yo tomo la decisión y digo, bueno, quiero hacer este plan financiero, ¿qué te tengo que llevar? Okay. Facturas, o sea, ¿qué voy organizando? Recibitos de compra hasta el parqueadero donde usted fue a comprar los insumos. Uh-huh. O sea, ¿qué tengo que, con qué paquetico te llego, mejor dicho? Sí, pues básicamente con el registro de la información de las ventas, de lo que estás costeando, si es un producto, si es un servicio, cómo lo estás haciendo, qué te estás gastando. O sea, como algo de información con lo cual empezar a construir un modelito financiero. Muy y bien. En redes, pues síganos en @finstories, _, ahí estamos también publicando mucha información súper valiosa para los emprendedores, y en nuestra página de internet www.finstories.com.co, y pues nada, allá pues súper bienvenidos todos los emprendedores. No, bienvenida tú aquí siempre, pero, pues pero porque venga, nos tampoco. Encanta este plan. Hay tarifa especial para los emprendedores. Pues, o sea, hay un cariñito. Hay algunos sí, planes. Porque finalmente hay empresarios muy grandes que yo sé que de pronto tienen más músculo financiero para pagar a los emprendedores con cariño, ¿cierto? Sí, realmente el plan financiero para los emprendedores tiene unas tarifas especiales, entendiendo también esa condición. Se les hace con cariño, la muy verdad bien. Que sí. Y yo veo por acá una línea telefónica también para todas las personas que quizás no tienen redes sociales, pero que sí tienen su emprendimiento de arepitas, de cualquier... Miren, no hay idea mala, es no simplemente usted mala. Organizarse bien, porque hay cliente para todo. Entonces, 321-511-0891, ¿cierto? Correcto. Lo repito para que usted lo alcance a anotar, ahí está apareciendo también en pantalla, 321-511-0891, para que usted se comunique con Natalia Mejía, ingeniera financiera, creadora y gerente de FinStories, para que vaya y reciba esa asesoría para que ese sueño no solamente continúe creciendo, sino pueda apoyar quizás no solamente a su familia, sino más a otras personas que van a ser parte de ese grupo de empleados, y que así usted es. Se convierta en un empresario más, no solamente de Medellín, sino, ¿por qué no?, de Colombia y a nivel internacional. Así que, Nati, gracias por ese apoyo. Muchas gracias. Y ya saben, todos los emprendedores y emprendedoras, también acá en Mi Parque tienen un espacio, nos escriben en miparque@telemedellin.tv para que vengan, conversen y nos hablen también de todos y cada uno de esos emprendimientos. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con más información y muchísimos más invitados acá en Mi Parque.